Se erigió en tan solo 2 años y ya para 1881, la vivienda almacén del asturiano importador, almacenista, consignatario y prestamista José García de la Noceda se convertía en el más valioso exponente de la arquitectura doméstica local. Por su monumentalidad alcanza el título de palacete, el más notable de esta tipología constructiva del siglo XIX en el Centro Histórico de Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se ejecuta entre 1878 y 1880, ya estaba terminado completamente, se conserva en el Archivo Provincial la certificación del maestro de obra, Juan Leal, y donde explica el costo, que fueron 90.000 pesos. En su planta baja está destinado para almacenes y la planta principal para viviendas, donde también se hicieron funciones de oficina. Es un edificio de altos valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos. Ha sido resaltado en su libro de historia de la arquitectura colonial cubana por Joaquín Báez, cuando dijo que era un vero palacete a la altura de los mejores de la capital. Pinturas murales de Camilo Zelaya, que desde el 2019 son rescatadas, dan renombre a la mansión, futura sede de la oficina del conservador de la ciudad. También el hallazgo de otras de autor desconocido, encontradas debajo de los maruflash del artista filipino madrileño. Lo que está debajo, lo que descubrimos posteriormente al retirar los maruflash, todavía está en fase de estudio, a ver si encontramos alguna pista que nos digan realmente de quién realizó esas pinturas, que son mucho más antiguas. El edificio está abarrotado de pintura mural, es un tesoro, más todo lo que se ha aparecido durante la escala, que en un mismo espacio aparecen de 5 a 3 pinturas murales en diferentes momentos de la historia. Es un punto de referencia dentro del espacio urbano, por eso la restauración de la cúpula, su recuperación era tan importante y tan simbólica para la ciudad. El edificio tiene mucha pregnancia por los vitrales que tiene, la carpintería de madera preciosa, el tipo de piso que se ve mucho, el mármol blanco de Carrara, y en las habitaciones este segundo nivel difiere por el tipo de inmueble, que era hacia una mitad casa y hacia una mitad oficinas. Tras el fallecimiento de la Noceda en 1886, no murió la leyenda de este importante comerciante. Su centro de operaciones fue sede de otras sociedades comerciales hasta su intervención tras el triunfo de enero de 1959, y luego de varios usos, se rescata hoy la impronta de uno de los palacetes más sólidos y hermosamente decorados de toda la isla. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.